Buenas noches, ¿qué tal? Soy el Dr. Julio Santiago Marcelo y el día de hoy voy a hablar sobre la cirrosis hepática. Voy a compartir ahora mi pantalla para que podamos tocar este tema. Eh, cuando hablamos de cirrosis hepática, estamos hablando de una enfermedad hepática crónica. O sea, es un daño que no es eh, de hace poco, sino que viene por bastantes años. Y que la causa puede tener diversos motivos. Eh, principalmente en el, en el Perú y en el mundo estamos viendo ciertos cambios con respecto a la etología a comparación de años pasados. Esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a hablar sobre estos seis puntos. En primer lugar, cuando nosotros mencionamos a la cirrosis hepática, vamos a, a tener. Tenemos que tener presente que hay un daño, pero no de todo el parenquim hepático, sino por zonas. Hay zonas que están funcionando todavía y hay zonas que ya comienzan a, a tener poco funcionamiento. Y esto, a medida que avance la enfermedad, será mucho mayor. Esto es lo que permite que un paciente que esté en Chai A, por ejemplo, tenga mayor reserva hepática a comparación de alguien que está en Chai C donde el daño hepático es mucho mayor y la insuficiencia hepática es mayor. Obviamente que mientras más avanzada esté la enfermedad, la probabilidad de tener alguna descompensación es, es muchísimo mayor e incluso el riesgo de tener hepatocarcinoma. Para que un paciente llegue a cirrosis hepática han tenido que pasar varios factores y es que al inicio el hígado es blando tiene una consistencia blanda y este hígado se va a dañar por alguna razón. Esta inflamación que ocurre, por ejemplo, por la grasa, va a terminar produciendo lo que se llama fibrosis hepática, que es la dureza que hay en el hígado, presencia incluso de tractos fibrosos que no permiten que el hígado tenga la misma elasticidad que antes. Esto va avanzando de forma progresiva desde F1 hasta F4. Lo más es inicial va en el 1 y lo más avanzado va a ir al F4. Entonces, acá vamos a separar en dos grandes bloques. Uno es el grupo de F1 hasta F3 y el otro es de F4. Y es que estos pacientes que tienen una fibrosis con F entre F1 y F3 pueden revertir por completo esta, este problema. O sea, si alguien está con F2 porque tiene o porque toma alcohol, si deja de tomar alcohol podría pasar un F1, o sea, podría regresionar este cuadro. En cambio, cuando el paciente ya avanza más esta enfermedad, llega a una cirrosis hepática o F4. Aquí hay dos grandes fases, que es la fase compensada y descompensada. Y durante mucho tiempo se ha creído que la cirrosis hepática ya no tiene marcha atrás. Y la verdad es que va a depender mucho del momento en que se haga el diagnóstico. Si esta enfermedad ya está más avanzada, tiene varices, ha sangrado, pues probablemente no va a haber una, rever una reversión. Pero si un paciente tiene una cirrosis hepática y está en estadios muy tempranos, antes de que aparezcan las varices, idealmente, el paciente va a poder regresionar a un F3 en algunos casos, pero solo en etiologías por alcohol, por hepatitis B o por hepatitis C. Solo en, esas, en esos tres escenarios es posible que haya una regresión, siempre y cuando el paciente no tenga varices y sea una enfermedad muy inicial. El gran problema es que detectar a estos pacientes es muy difícil en ese, en ese estado, ¿no? en esa fase muy inicial. Y aquí hay una imagen para ver cómo es la circulación de, que llega hacia el, hacia el hígado. Si nosotros vemos aquí, podemos ver que en la parte superior, aquí está el hígado y aquí está el vaso. Entonces, de aquí vamos a ver que esto se asemeja bastante a lo que sería un perrito. Entonces, es muy similar. Tenemos la cabecita que vendría a ser el hígado, la colita que vendría a ser la vena esplénica y también tenemos las patitas que vienen a ser las vene, la vena mesentérica y el cuello que es la vena porta. Eso es lo que se le conoce como el perrito porta y nos ayuda a nosotros a poder eh, saber cómo, cómo es la eh, irrigación de estos pacientes, que todo, todo ese confluye al final en la vena porta, que es donde principalmente se genera la presión. Por eso se llama hipertensión portal y que después cuando hay ma mayor presión pues terminará en otras complicaciones. Aquí vamos a ver la triada portal donde vemos tres puntos importantes. El primero es el conducto biliar que es el verde donde el flujo es hacia abajo. Tenemos además la arteria hepática y la vena porta que su flujo es hacia adentro. Esto, todo esto es parte del obulio hepático, donde vemos acá la triada portal, ¿no? Y aquí después va a entrar el sinusoide que ahorita lo vamos a ver en más detalle. Muy bien, entonces si tenemos a un paciente que tiene cirrosis hepática, de un hígado que está normal y que de pronto, o bueno, comienza después de algunos años, pasa de esto a esto, algo ha pasado. ¿Qué es lo que sucedió? Para que suceda este cambio que marca tanto al paciente y que genera descompensaciones. Para eso podemos evaluar la parte microscópica con eso. Si tomaríamos una biopsia y podríamos ver la parte histológica y microscópica, podríamos ver que los pacientes tienen. Aquí, o todos tenemos en realidad una triada porta, una, una triada donde está la vena porta, donde está la arteriola hepática y donde está el conducto biliar. Este, esta vena porta y, y arteriola hepática confluyen en el espacio sinusoidal, donde también van a estar las, eh, los macrófagos también. Y tenemos el espacio edice, donde van a estar las células esteladas también. Y estas células esteladas... Juegan un papel fundamental al momento de la cirrosis hepática, pues secretan colágeno y este colágeno es el que va a generar daño. Si vemos en, este, en esta imagen de la izquierda, vamos a ver que hay zonas: o sea, la sangre viene por aquí y después entra por estas fenestraciones y puede llegar al hepatocito. ¿Ven? Hay un espacio aquí donde pueden pasar. Acá hay otro. Estas zonas de aquí son colágeno. Colágeno, y esto es producido a través de las células esteladas. Pero en la, los pacientes que tienen cirrosis hepática, la situación cambia. Si ustedes ven aquí en esta primera parte, habían una y dos células esteladas, pero acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco. A mayor cantidad de células esteladas, mayor cantidad de colágeno y mayor cantidad de fibrosis. Y estos espacios que veíamos aquí, ya no se ven aquí. Están cerrados. ¿Ven? Porque se llena de colágeno. Eso genera que dentro del sinusoide, aquí, dentro del sinusoide, aumente la presión. Aquí aumenta la presión. Y eso se llama hipertensión sinusoidal. Y así es que así es como comienza la parte de la cirrosis hepática, sobre todo en fase compensada. Hay distorsión también de la vena central. Si nosotros vemos este, esta imagen aquí. Desde un poco más arriba podemos ver cuatro escenarios de la fibrosis. El primero, aquí F1, vamos a ver que solamente tenemos una parte media con fibrosis y esta va avanzando a medida que va, aumenta la fibrosis. Cuando tenemos fibrosis grado 4, esto es sinónimo de cirrosis hepática, sinónimo. Entonces, este sinónimo de cirrosis hepática solo es F4. Si es F1, F2 y F3, eso no es cirrosis hepática. Y recuerden que estos tres eh, valores son reversibles una vez que controlemos o eliminemos la causa que produjo la cirrosis, perdón, la fibrosis hepática. Fibrosis con F. Y si es que no, ya llegará una cirrosis hepática donde vamos a ver incluso nódulos de regeneración y mayor cantidad. De fibrosis. Muy bien, teníamos a nuestro perrito Porta con una cabeza muy bonita, un hígado normal, con un flujo normal, pero de pronto hubo un daño por bastante tiempo y esto cambió de tener esta cabeza a tener esta cabeza. O sea, tiene un hígado con mayor dureza. La sangre no va a poder pasar de forma adecuada porque, si recordamos, la sangre que ingresa por la vena Porta después de pasar por el hígado, va a salir por las venas suprahepáticas. Eso es el flujo normal. Pero en el paciente que tiene una cirrosis, ese hígado con fibrosis, con dureza, no va a tener una buena salida y va a tener dificultad para poder, para, para poder pasar y generando una presión dentro de la vena porta incluso. Y esto va a hacer que tenga colaterales que van a llegar a generar las varices esofágicas o las varices gástricas. O sea, la sangre viene por aquí, pero como no puede pasar completamente, comienza a buscar atajos o salidas. Y por aquí comienza, se va por aquí y aquí se va para formar las varices esofágicas, que después son las que pueden sangrar más adelante. El flujo también va a aumentar. Este flujo de la hipertensión portal va a hacer que haya mayor cantidad, incluso en el hecho esplácnico, de... Eh, el, el vaso le llega sangre, pero también le está regresando la sangre de aquí, hay mayor presión, eso hace que el vaso crezca, genera una esplenomegalia, y como la, una de las funciones del vaso es poder eliminar las plaquetas que ya no tienen alguna función, al crecer este vaso, pues definitivamente va a destruir mayor cantidad de plaquetas. Hay muchos caminos que pueden llevar a la cirrosis hepática, y uno de ellos es el alcohol, que por mucho tiempo se ha pensado como la causa más frecuente y que muchas personas dicen, bueno, tienes cirrosis y seguramente tomas mucho alcohol, pues la realidad es que no es la causa más frecuente. Existen otras también, como la hepatitis B, hepatitis C, y esta sí es la causa más frecuente de cirrosis hepática. Las causas metabólicas, eh, Masuldin, esa es la causa más frecuente actualmente. Eh, se caracterizan o se da en pacientes que tienen obesidad y o diabetes. Estas son las tres principales, pero también existen causas autoinmunes como las hepatitis autoinmunes con la antiticular primaria y ya más alejadas algunas causas por depósito de hierro como la hemocromatosis o de cobre como la enfermedad de Wilson. Todo esto lleva a, a que el paciente pueda tener una cirrosis hepática. Y no es lo mismo tener cirrosis hepática por alcohol... ...que tener cirrosis hepática por obesidad. No es lo mismo tener cirrosis hepática por obesidad... ...que por hepatitis B. Ya que los pacientes con hepatitis B tienen mayor riesgo... ...de desarrollar tumoraciones o un hepatocarcinoma. El paciente por alcohol, si se quita el alcohol... tiene una ...aunque genera más fibrosis, también puede regresionar un poco más... ...o mejorar un poco el paciente... Sin necesidad de llegar a través de una curación, o sea, pasar a una F3, pero sí puede mejorar bastante el paciente, sobre todo que es por alcohol. ¿Qué estigmas hepáticos vamos a encontrar en los pacientes? Pues los siguientes: vamos a ver edemas aquí, los edemas en los miembros inferiores eh, con fobea no son exclusivos de un paciente con cirrosis, primero que siempre son bilaterales y debe haber ascitis primero. Para que haya edemas, o sea, no hay edemas solos y sin asitis, eso no es cirrosis, podría ser otra causa, renales, cardio, cardiológicos o por várices en miembros inferiores también. En pacientes que ya tienen asitis o que tienen una enfermedad más avanzada, podemos ver la circulación colateral. Aquí la podemos ver en, las, en las, los puntitos, eh, las flechitas amarillas. Y otro, otros pues, estigmas que podemos ver son el eritema palmar, que es como si fuera una banderita del Perú si ven a los costaditos rojito, el medio blanco, rojo, blanco, rojo no es patognomónico de la cirrosis, se puede ver en otros problemas también, pero nos sugiere muchísimo si en, en el contexto de un paciente con en alguna enfermedad hepática uñas de Terry, nos hablan de desnutrición y este, estos pacientes hay que recordarles que deben comer cinco a seis veces por día porque si no comen cinco o seis veces por día o, come, o dejan de comer 12 horas, eso se llama ayuno nocturno de 8 de la noche, a 8 de la mañana, equivale a dos o tres días sin comer de un paciente sin cirrosis. También podemos encontrarte las en estos pacientes y esto podría estar en el pecho en el tórax, pero un poco más específico podría ser en el rostro. También podemos encontrarlo ahí ginecomastia, que también aparece por uso de diuréticos como espironlatona, disminución del vello púbico, del vello axilar, son cosas que nos hacen, nos llaman la atención y podemos encontrar en pacientes con cirrosis. Y aquí, este, aprovechando esta imagen, veamos aquí, mira, este paciente está desnutrido, lo vemos aquí, se ven bien, un poquito más marcadas las clavículas. Uh -huh. Vamos a ver, entonces... Eh, lo siguiente para hablar son sobre las fases de la cirrosis hepática. Aquí hay principalmente dos fases importantes, eh, que es la fase compensada y la descompensada. En la fase compensada no hay síntomas, el paciente eh, no sabe ni siquiera que tiene cirrosis, muchas veces el, el cuadro que presenta, o sea... ¿Cómo llegan al diagnóstico es de esa forma casual? Porque por ahí tuvo dolor en hipocondrio derecho y, por, y que porque pensaron que era un, un cálculo, una litiasis vesicular, le sacaron una ecografía y le encontraron una cirrosis. Cabe mencionar que la cirrosis el hígado y el hígado no duelen en general, ¿no? O sea, eso avanza y no genera ningún síntoma. Por eso, pacientes con obesidad, diabetes, hay que hacer una ecografía. Pacientes que toman alcohol, que tienen hepatitis, hay que hacer la ecografía. Ahora, si nuestro paciente tiene este esta cirrosis compensada pues debemos buscar alguna estrategia para que disminuyamos la, la posibilidad de que se descompense. En segundo lugar tenemos la cirrosis hepática descompensada, donde hay, pueden haber cualquiera de estas tres cosas, ascitis, encefalopatía y sangrado por varices, cualquiera de las tres. Vamos a ir vamos a ver la, las tres descompensaciones que pueden haber y qué cosa es lo que vamos a hacer para el tratamiento. Cuando hablamos de asitis, estamos hablando de presencia de líquido en la cavidad abdominal. Pero ojo, si me llega un paciente por primera vez a, a la emergencia o yo lo veo, no siempre debo pensar en cirrosis, sino hay que ver otras cosas que ya les voy a mencionar y qué tenemos que hacer. Para clasificar la cirrosis eh, y, o las ascitis que hay en cirrosis, existen tres grados. Leve, que solamente la vamos a ver por una ecografía. Moderada, que la vamos a ver clínicamente. Y severa, que se ve como si fuese un, eh, una parte de atención, incluso están bastante extendido, que puede generar hernias también. Es frecuente que los pacientes que tienen ascitis tengan hernia, esas hernias. Y esas hernias a veces se pueden complicar también. El problema es que también operarlos en esa situación a veces no van, no van bien. Es importante conocer que la moderada y la severa son los que necesitan tratamiento. La leve no amerita tratamiento y un paciente que tiene asitis leve todavía está en fase compensada. Y si solo tiene eso, ¿no? Y si el paciente tiene asitis moderada o severa, ya está en fase descompensada. Cuando el cuadro está más avanzado, llegamos a cuadros un poquito más severos, como la asitis refractaria, que es aquella donde un paciente con cirrosis le dan diuréticos. Pero no puede llegar a la máxima dosis, que es eh, cuatro tabletas de espirolactona, que es 400 miligramos, y cuatro tabletas de furosemida, que viene a ser 160 miligramos. No puede llegar a esa dosis máxima porque tiene algún problema en el camino, como es la o, o aquí. Y lo otro es que o llegan a la máxima dosis y no logran la mejoría. En estos pacientes hay que hacer otras cosas porque ya nos está hablando de que es una fase un estadio final. Muy bien, pero si me lleva el paciente a la emergencia y yo veo que tiene ascitis, lo primero que yo tengo que hacer es esto. Una paracentesis diagnóstica. Porque la ascitis no solamente es por cirrosis, sino que también podría ser por otras causas como tuberculosis, problemas renales, eh, cáncer, etcétera. Entonces lo que tengo que calcular aquí es el gasa. El, para eso calculamos la albúmina que hay dentro del líquido ascítico y la albúmina sérica. Ahora eh, también es importante hacer una paracentesis diagnóstica. Si yo ya sé que tiene cirrosis mi paciente, para ver si hay una infección llamada peritonitis bacteriana espontánea. Si el paciente ya tiene una citis, atención, aquí sí. Es importante hacerle una paracentesis evacuatoria y tener bien claro el punto de corte, que son 5 litros. Menos de 5 litros el paciente puede tener eh, esta extracción de líquido sin albúmina y más de 5 litros si hay que utilizar siempre albúmina porque pueden haber cambios hemodinámicos. ¿Qué vamos a hacer para esto? Vamos a usar la nemotecno de las 4D. La primera es la dieta. Y esto consiste en restricción de sodio, que es sodio menor a 2 gramos. Y para esto eh, vamos a ver si nuestra síntesis es leve, moderada o severa. Si es severa, restringiremos. Si es moderada también, pero si es leve, no es necesario restringir el sodio. Ojo, que restringir no es quitar por completo, menos de 2 gramos. Lo segundo que tenemos que hacer aquí es darle diuréticos. Los diuréticos podrían ser espironolactona sola o espironolactona más furosemida, pero nunca le vamos a dar furosemida solo. Y esto se debe al mecanismo de acción de estos pacientes de, de esta enfermedad, porque en ellos está la aldosterona muy alta, entonces el que actúa a nivel de la aldosterona es el, el espironolactona. La furosemida actúa a nivel de asa de Hengel. Entonces, el que tiene mayor efectividad para la citis en cirrosis es la espiroenlactona. Y a diferencia de un paciente que tiene problemas renales, no tenemos por qué restringirle el agua. Es más, un error que se comete es darle espiroenlactona al paciente, orina, tiene diuresis y no le damos agua. Eso lo deshidrata y lo lleva a una AQI, un una injuria renal aguda, o también le puede dar encefalopatía hepática. Eh, iniciamos siempre uh -huh. con dos un, uno de cada uno y vamos viendo al quinto día, cuarto, quinto día más o menos para ir pesándolo diariamente. Hay que perder pe el peso medio kilo a un kilo por día si el paciente tiene acitis y demás. Si solo tiene acitis, máximo medio kilo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta con los pacientes que tienen esto. Vamos acá. Como tercer punto tenemos el drenaje. El drenaje, el drenaje este, que está aquí eh, es la paracentesis, ¿no? Uh -huh. La paracentesis en estos pacientes lo vamos a realizar solo en asitis grado 3, nada más. Solo ahí lo vamos a utilizar y esta asitis va a ser. Eh, extraída idealmente por completo... si es mayor a 5 litros con albúmina... si es menos de 5 litros... se puede sacar sin albúmina... salvo que el paciente tenga una... o tenga alguna... falla hepática aguda sobrecónica... que es otra historia... pero en general... 5 litros es nuestro punto de corte... mayor de eso... pueden haber cambios hemodinámicos... que al final a la larga... pueden darle daño renal... a nuestro paciente con cirrosis... y por último... la última D... es la derivación... y la derivación consiste en que como el hígado, hay, en el hígado hay mucha fibrosis, esto genera mucha presión, se coloca un stent, una especie de puente entre la vena porta y la vena suprepática para que el flujo o la presión portal disminuya. Esto hace que mejore la cita refractaria, por ejemplo, y no se utiliza mucho aquí en Perú, solo hay algunos, Almenara, por ejemplo, tiene, pero después... En el Minsa no tenemos estas opciones, pero es bueno que se conozcan que existen y que no solamente sirven para esos cuadros, sino también sirven para cuadros de hemorragia. De esta manera los, el flujo sanguíneo ya puede pasar mejor. La segunda descompensación frecuente en pacientes con cirrosis es la encefalopatía hepática y esta se va a definir como un espectro de alteraciones neuropsiquiátricas principalmente se da por la insuficiencia hepática. O sea, mientras el hígado esté más dañado, más encefalopatía hepática ahora. Normalmente el amoníaco se metaboliza por el ciclo de la uria en una persona que no tiene cirrosis y no, no, no hay mayor problema. Se elimina por la orina y todo bien. Pero el problema está cuando ya hay cirrosis. Y aquí hay dos escenarios. Que el paciente tenga músculo y que el paciente esté desnutrido. En el primer escenario, un paciente que no está desnutrido, que tiene algo de músculo, pues el amoníaco podrá metabolizarse en parte en el hígado, no mucho, en parte nada más, pero esa otra parte que falta va a poder ser suplida por el músculo, el músculo es su ayudante y comienza a metabolizar el amoníaco también. Y eso permite que no llegue mucha cantidad de amoníaco al cerebro, que es el causante o juega un papel fundamental en la encefalopatía hepática no llega y genera edema de los astrocitos y todo esto no permite una conexión entre ellos y genera pues, la desorientación la inflamación que hay pero esto parte del amoníaco entonces si hay músculo esto sucede en menor cantidad historia diferente es cuando un paciente ya tiene desnutrición el amoníaco pues casi no se metaboliza en el hígado el amoníaco casi no se metaboliza en el músculo porque está mal también por ende, mayor cantidad de amoníaco llegará al cerebro y eso se va a traducir en encefalopatía hepática. Por eso es importante que los pacientes con cirrosis siempre coman y no hay que restringirle proteínas. Proteínas hay que darle en gran cantidad, incluso entre 1.2 y 1.5 gramos por kilo por día, porque las proteínas van a hacer que tenga masa muscular, no le va a dar más encefalopatía. Obviamente, son proteínas de alto valor biológico, por ahí leche, los lácteos. Eh, pollo, pavita, ¿no? Si está con encefalopatía propiamente, es mejor evitar las carnes rojas, pero si el paciente nunca tenía encefalopatía o no tiene episodios frecuentes, de vez en cuando podría comer Y aquí, pues, es obvio que el que tendrá más encefalopatía será el paciente que tenga menos músculo. Y esta es una clasificación para poder saber en cuáles, cuáles son lo, los grupos de encefalopatía. Aquí tenemos dos grandes grupos, el primero es la encefalopatía hepática encubierta, que son esos dos, y el otro es la encefalopatía hepática manifiesta, que son esos tres. Esto de aquí es el que lo vamos a ver en emergencia, paciente que llega desorientado, paciente que llega soporoso, sonoliento o en coma. En cambio los de aquí lo vamos a ver eh, con haciendo algunos tests. O cuando el paciente se conozca, se le conozca bastante, ¿no? Entonces, es un poco difícil que se pueda diagnosticar a estos pacientes, pero utilizamos para eso un test que se llama el Animal Test. Y con eso podemos saber, pero principalmente serían estos valores de acá. En grado 2, lo que vamos a ver es que hay flapping o asterisis. Y el paciente está desorientado en espacio. ¿Qué quiere decir? Que le preguntan al paciente en qué año estás y, y te dice que está en 1620, por ejemplo, ¿no? Pero sabe dónde vive, sabe cómo se llama. Es un paciente con encefalopatía hepática grado, grado 2. Lo otro es que el paciente puede desorientarse un poco más, volverse soporoso y desorientarse también, no solo en tiempo, sino también en espacio. Y después ya sería el coma. Eh, para esto es importante clasificarlos bien porque... Los enemas, por ejemplo, se utilizan a partir de grado 3, para adelante. Ahora, este es un paciente que tiene asterixis. Tiene flapping. Este paciente mínimo tiene una encefalopatía hepática grado 2, por lo menos tiene un grado 2, viendo de acuerdo todo el contexto de nuestro paciente. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿Qué puede descompensar la paciente con cirrosis? Pues infecciones, sangrados, exceso diuréticos, todo esto que está aquí puede descompensar a nuestro paciente. Por eso es importante no solo dar el tratamiento para la encefalopatía, sino saber por qué se descompensó, por qué le dio la encefalopatía, para que eso no vuelva a ocurrir, ya que cada episodio de encefalopatía puede generar un daño cerebral irreversible. Y el tratamiento, para esto utilizamos lactulosa, bioral, sí, pero podemos usar enema de retención. Eh, siempre y cuando el paciente tenga entre eh, grado encefalopatía 3 o 4. Y no se olviden que esto es fundamental, siempre buscar la causa. no A veces se le da solamente, le dan pura lactulosa, puro enema, nada más le dan. Y nos olvidamos de esto importante. Y es que el paciente puede ser que esté sangrando, puede ser que tenga ascitis y esté infectado ese líquido. Tenemos que buscar siempre la razón, no solo darle lactulosa. Cuando ya se resolvió la encefalopatía, el paciente ya está despierto, ya está orientado. Lo que tenemos que hacer es buscar, es darle lactulosa si es el primer episodio y lograr dos a tres deposiciones blandas por día. Y si es un segundo episodio en seis meses, hay que agregarle rifaximin. Por último, vamos a hablar sobre las varices esofágicas. Y las varices esofágicas son estos cordones que podemos ver aquí es moviendo con el mouse, normalmente están en el esófago, pero podrían estar presentes también en otras partes, eh, las, las varices pueden seguir solo en el esófago, pueden seguir un camino hacia el fondo o pueden seguir un camino hacia la parte de la curvatura menor. Entonces ahí ya son GOP1, GOP2, es una clasificación que utilizamos, pero algunas, como les digo, llegan al estómago y otras solamente se quedan en el esófago. Estas se presentan por hipertensión portal debido a la cirrosis hepática. Aquí vamos a ver un esófago normal en esta zona y a los costados ya estamos viendo pacientes con varices. ¿no? Acá hay varices, acá tenemos otras varices y acá hay sangrado. Entonces todas esas cositas pueden suceder si el paciente tiene una cirrosis hepática. Lo de arriba en fase compensada, si el paciente ya sangra estamos en una fase descompensada. Qué debo hacer en estos pacientes? Si yo ya sé que tiene varices, lo primero que debo saber es si es que es, el paciente ha sangrado antes o no ha sangrado. Si nunca ha sangrado, tengo dos opciones: lo ligo o le doy beta bloqueadores como propanolol o carvedilol. La pastilla que está indicada actualmente como primera opción es el carvedilol en pacientes que nunca han sangrado y que han sangrado. Damos propanolol. Solo si el paciente tiene asitis, grado 2, grado 3, ¿no? Porque el carbidol baja un poquito más la, tensión, la presión arterial. Y si el paciente ha sangrado, pues lo que vamos a hacer es hacer una ligadura. Esta es la varice, miren aquí. Y lo que se hace se entra con el endoscopio y se succiona la varice como un moñito, y queda la liga. Esta es la liga. Esta es la liga. Y queda ahí la liga, y ya está. Queda ahí. Esa liga se va a caer más o menos en 7 a 14 días. Y habrá que hacerle una nueva endoscopía en, cuatro, en dos a cuatro semanas a nuestro paciente. Si es que ha sangrado, la idea es erradicar todas las varices, pero debe mantener siempre su beta bloqueo. Y esto sería ya lo último que les mencionaría. Recordar que las varices esofágicas pueden presentarse con hematemesis, pero también puede presentarse con melena, ¿no? cuando hay sangrado. Y esto siempre es una emergencia. Eh, la, ¿Cómo ligamos estas varices? Si acá vemos aquí una, un punto. Esta es una varice. Todo esto es una varice. Incluso desde acá. Todo esto es la varice. Pero el punto de sangrado es eso, esa cosita blanca que ven acá. De ahí a sangrado. De ahí se rota. Lo que se hace es entrar con el endoscopio, se succiona y se pone la liga. Aquí está la liga. Una cosita negrita. Ahí queda como un como un moñito queda. Y esa liga es la que se va a quedar después puede comer el paciente después y después de cuatro horas aproximadamente puede comenzar con líquidos claros y después puede ir mejorando eso. muy bien bueno solamente para dejarles este mensaje que para ser un buen médico debes amar a tu prójimo y el mejor maestro es Jesucristo no sé si tienen alguna duda con respecto al tema de la cirrosis alguna duda bueno, entonces eh, recuerden nada más que la, la, la forma, la causa más frecuente de cirrosis es la obesidad y la diabetes. Y si hay pacientes que tienen estos problemas, siempre deberían buscar cómo es el problema hepático. Bueno, buenas noches. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.